El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. A Teledique llega Corpoidear TV. Acompáñanos los sábados a las 7 p.m. y los miércoles a las 4 de la tarde para descubrir todo sobre la visión de transformar vidas. Impulsando el desarrollo personal, social y económico de las comunidades. Prepárate para informarte, inspirarte y conocer de cerca el impacto positivo de nuestra corporación. Hola a toda mi hermosa comunidad arjonera, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro magazine Corpoidear TV. En el día de hoy tendremos muchas sorpresas para ustedes, pero antes veamos nuestro mensaje institucional. Corpoidear, transformamos tu futuro. El Departamento de Bolívar en materia de entidades que brindan educación para el trabajo y el desarrollo humano no alcanzan a cubrir las necesidades y expectativas empresariales de la región. Problemática 1. Jóvenes y adultos sin educación secundaria. 2. Jóvenes y adultos sin formación en carreras técnicas para el desarrollo humano. 3. Jóvenes y adultos con necesidades incluyentes de educación que no son atendidas por el sector público ni privado. 4. Jóvenes y adultos en zonas de difícil acceso pertenecientes a comunidades étnicas. Solución. Corpoidear cuenta con 3 sedes y en todas la prioridad es establecer aliados estratégicos que permitan ampliar los canales de comunicación. Esto ha permitido tener convenios y alianzas de los 19 programas formativos junto a planes becarios. De esta manera se genera un desarrollo personal y profesional para elevar su nivel económico y el de su familia. Corpoidear, somos educación, transformamos tu futuro. Y bueno, esta es nuestra corporación. Y bueno, seguimos en nuestro set. Y en el día de hoy, Corpoidear ha estado realizando varias actividades y talleres de salud mental. Detrás de estas actividades hay un grande equipo de trabajo. Conozcamos de ello y veamos en qué cada uno se está desempeñando. El estar hoy aquí, nosotros les vamos a dar el contexto primero antes de dar pues la charla y el motivo por el cual estamos aquí, de los talleres y demás. Entonces, nosotros somos una iniciativa que se llama Conectarte. Conectarte es una iniciativa de salud mental a través del arte. Puede promover la salud mental con espacios artísticos, no solamente desde la pintura, como bien se conoce, lo que más se conoce, sino también a través del tejido, a través de la danza, a través del aroma, la escritura. Entonces hoy vamos a tener este espacio gracias a muchos aliados y principalmente a la Fundación Mi Sangre con su Fellowship Caribe. Hoy pudimos estar aquí, ellos son un apoyo fundamental, pero también pues la S, Hospital Local de que está aquí. También fueron fuertes aliados dentro de la iniciativa, entonces para que lo tengan presente que nosotros pues estamos en búsqueda de que se puedan promover estos espacios, no solamente en instituciones como Corpoidear, sino también las demás instituciones a nivel local en Armona, porque realmente se necesita. Empinamos, brazos a los lados y damos pequeños saltos. Hasta 10, contamos hasta 10. 1. Vale, Carlos. Carlos.
Agua. Tierra. Tierra. Paso, recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, así es. Bien, gracias a Dios. En el día de hoy les venimos a compartir con una educación, una charla, ¿cierto? A todos ustedes sobre salud mental, derechos sexuales y reproductivos. A compartirles que nosotros tenemos acá desde la S un programa de servicios amigables, como su nombre lo indica. Es un servicio para crear amistades, para sentirnos pues en confianza y lograr pues crear o construir buenas relaciones. Entonces me presento, mi nombre es Ana Beltrán Pájaro, enfermera jefe de la ES Hospital Local Arjona, y por acá mi compañero, el César Augusto Pájaro Piñeres, psicólogo de la ES Hospital Local de Arjona. Ok, entonces nuestro psicólogo va a empezar dándoles una información sobre salud mental. Esperamos que ustedes todos estén dispuestos o para disposición de escucharnos, prestar atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos las puedan hacer. Entonces, les cedo el espacio a nuestro psicólogo. Muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Que la bendición y la gracia de Dios estén con todos, con nosotros, ¿cierto? Y la idea es que estamos siempre positivos y excelentes en nuestra vida, nuestra familia y todo, ¿cierto? ¿Todos me escuchan por acá? Sí, muy bien. Bueno, cuando ustedes piensan con respecto a la salud, solo salud, ¿qué creen ustedes que es eso? No todos con las manos arriba, ¿no? Uno solo. ¿Qué es la salud? A ver, cuéntenme. ¿Qué creen ustedes que es la salud? ¿Cómo te llamas? Isaac, pero depende. Isaac, depende de qué salud estamos hablando. Tienes toda la razón, Isaac. La salud integral. ¿Ok? Tienes varias facetas, pero en este momento vamos a mirar a ver para ti qué es la salud, lo que tú creas. La salud es como algo que nos brindan a nosotros para poder estar bien. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Estamos en un país democrático, así que si vamos a refutar, hágalo, si no, vamos adelante, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? Daniela Puello. Daniela. Bueno, para mí la salud es estar bien física y mentalmente. Muy bien, Daniela. Excelente. Muy ¿alguien bien. Más de por allá? Allá bienestar. Así. Bienestar. Muy bien. Bueno. Según la OMS, o la Organización Mundial de Salud, la salud es un bienestar completo, como muy bien lo decía Daniela. Pero en este momento vamos a tratar un tema muy diferente, o una faceta de la salud, como es la salud mental. Me imagino que todos ustedes, todos nosotros, hemos analizado y estudiado y nos han dicho con respecto a la salud mental. ¿Cierto? Que es lo más importante, que es la salud mental y todo lo demás. Ahora, realmente la pregunta es, ¿usted sabe qué es la salud mental? La pregunta es, cuando realmente la salud mental está disminuida o está mal gestionada, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la ruta de atención como persona para poder realizar y mejorar con respecto a nuestra salud mental? ¿Y cómo podemos prevenirla para mejorarla en ese aspecto? Así como todos nosotros buscamos el médico, el internista, todo el profesional de la salud, también tenemos que buscar el profesional indicado para nuestras dificultades mentales y sentimentales también. ¿De acuerdo? Bien. Salud mental no es trastorno mental. Un trastorno mental o afecciones mentales, sencillamente es cuando nuestra salud mental está disminuida o está mal gestionada. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando usted tiene un virus, usted va a generar una enfermedad.
Cuando nuestra salud mental no está gestionada correctamente, vamos a tener trastornos mentales y afecciones que en ese momento van a tener muchísimos. Algunos trastornos afectivos, como por ejemplo el famoso o la famosa la depresión, me imagino que todos nosotros hemos escuchado acerca de ella. También incluso con trastornos de comportamiento e incluso con conductas con respecto a adictivos y todo esto. ¿De acuerdo? Tener cambios de humor severos que causan problemas en sus relaciones. Tener pensamientos y recuerdos que no puedo sacar de mi cabeza. Tengo pensamientos que no son fáciles de sacarse de mí, de mi mente y de mi recuerdo. Y estos pensamientos me están haciendo daño. ¿De acuerdo? Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas. Realmente hay personas que tienen estas dificultades o afecciones con respecto mentales y ya tienen alucinaciones auditivas. Esto realmente tenemos que mirar y tenemos que establecer con el médico profesional. Hola a todos, mi nombre es Ana Beltrán Pájaro, enfermera jefe de la ESO Hospital Local de Arjona. Bueno, en el día de hoy se estuvieron realizando varias actividades. Aquí en Corpo Idear nos podía comentar de qué fueron las actividades y cuál fue el principal objetivo de estas actividades. Bueno, estuvimos en el día de hoy compartiendo desde la ESO Hospital Local de Arjona una charla para todos estos estudiantes sobre salud mental, derechos sexuales y reproductivos, y estuvimos compartiendo con ellos nuestro programa de servicios amigables desde la ESO Hospital Local de Arjona. Estuvimos con el apoyo de nuestro psicólogo, el doctor César Piñeres. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es César Augusto Pájaro Piñeres. Soy del psicólogo de la ESE Hospital Local de Arjona. En este momento estamos trabajando con la institución Corpo Idear con respecto a algunos temas importantes, como por ejemplo lo que es la salud mental, el programa de servicios amigables y también lo que son derechos sexuales y reproductivos. Lo importante es estamos realizando en este momento es la prevención con respecto a nuestra salud mental y todos los procesos y todos los lineamientos con respecto a esto. Lo importante es reconocer esta temática y como Hospital Local de Arjona estamos dispuestos y estamos esforzándonos por ayudar a toda nuestra comunidad arjonera. Bueno, ahora nos encontramos con nuestra psicóloga Daniela Tijera, que nos estará hablando sobre ella y las actividades que se están realizando en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy estamos realizando una iniciativa que se llama Conectarte, con el apoyo de la Fundación Mi Sangre a través del Fellowship Caribe. Yo soy pues la representante de la iniciativa. Hoy estamos trabajando actividades orientadas al manejo de las emociones, salud mental a través del arte. No solamente la pintura, sino también el tejido, la aromaterapia y la escritura creativa. El objetivo de esta actividad es promover espacios seguros en las instituciones educativas de Arjona Bolívar y que los estudiantes puedan manejar adecuadamente sus emociones. Excelente, Dani. ¿Nos puedes comentar el cómo surge esta idea, cómo se dio todo este proyecto? Ok, bueno, el equipo de trabajo base es de psicólogas y trabajadoras sociales. En ese sentido, vimos una necesidad en el municipio de Arjona sobre salud mental.
Hay altos indicadores clínicos de salud mental en el territorio, pero además de eso, los jóvenes ahora mismo no están interesados en los temas artísticos, culturales y demás. Entonces decidimos crear estos espacios donde se fusione la salud mental y el arte para poder incentivar a los jóvenes que de una manera creativa puedan promover y fortalecer ese manejo adecuado de las emociones. Entonces creemos que estos espacios creativos, donde los estudiantes están en constante movimiento, pero también surgiendo ideas en la mente y demás, creemos que esto sirve mucho para la salud mental. Entonces promover estos espacios es chévere y llamativo para los estudiantes. Ahora nos encontramos con nuestra psicóloga Marcela Payare, que nos estará comentando acerca de ella. Hola, bueno, un placer saludarlos, mucho gusto. Mi nombre es Marcela Payares, soy psicóloga. Bueno, actualmente tengo un proyecto que se llama Vivir con Intención. Este proyecto lo que busca es promover el cuidado de la salud mental. Y también estoy con el proyecto Conectarte, que busca precisamente eso, pero también hacerlo a través de las distintas formas artísticas y expresiones artísticas que existen, como la pintura, la danza, la aromaterapia, la escritura creativa. También utilizamos todo lo que es el tejido. Bueno, aquí en Corpoidar en el día de hoy ustedes están realizando varias actividades y su actividad es de escritura. De nosotros es de arte terapia. Bueno, arte terapia. ¿Nos puedes hablar acerca en qué consiste esta actividad y cuál es su objetivo principal? Bueno, el día de hoy nosotras estamos tocando un tema que es el autoconcepto y el diálogo interno y lo estamos representando a través de la actividad artística, que es un autorretrato, pero no el autorretrato que conocemos, que es como pintar tu aspecto físico, sino para conocer cuál es la identidad emocional y cómo se encuentran actualmente los jóvenes, específicamente de acá de la institución de Corpoidear, mirar cómo se encuentran ellos emocionalmente, también la parte psicológica, cómo se encuentran, cómo se sienten el día de hoy, y lo trabajamos a través del autorretrato emocional, pero también utilizamos distintas actividades que les ayuda a ellos a poder identificar cómo se sienten, porque no es fácil identificar cómo nos sentimos. Entonces la idea de la actividad es precisamente eso, ayudarles a ellos a que puedan identificar cómo se encuentran emocionalmente el día de hoy. ¿Y cómo te has sentido en el día de hoy al momento de trabajar con los chicos? No, para mí es espectacular porque es lo que me gusta, principalmente por eso, pero también porque uno de los objetivos principales de mi proyecto Vivir con Intención es crear conciencia. Y conciencia significa precisamente el vivir el presente. Entonces, contenta de que ellos también estén como abiertos al aprendizaje y que estén súper atentos a todas las indicaciones y la forma en cómo les estamos transmitiendo el mensaje el día de hoy. Va a ser como un flow, ¿ok? Vamos a cerrar los ojos, escuchamos la música y escuchamos mi voz. Vamos a practicar llenar de aire los pulmones, respirando de modo que la mano izquierda suba cuando usted inhala y la mano derecha permanezca quieta. Cuando haya llenado, a medida que exhala lentamente por la boca, haga un sonido leve, como... Es súper leve. Y mientras inhala, deja que el cuerpo se vaya tensionando, que todo eso que tenía y esa carga vaya bajando y vaya disminuyendo. Traten de soltar los pies, crucenlo y conecten con la tierra. Conectar con la tierra se le llama enraizar, con la Pachamama, la que nos da todo. Y nos da también la tranquilidad muchas veces. Vamos a tomar aire fuertemente por la nariz, llenando nuestra barriguita.
grita más que nuestro pecho. Botamos por la boca. Noten cómo se hace como una ola. Primero nuestra barriga, luego nuestro pecho. Inhalamos nuevamente. Noten el aroma del ambiente. Y bueno, ahora nos encontramos con nuestra psicóloga Mayerly Zamora, que nos estará comentando sobre ella. Hola, muy buenas. Mi nombre es Mayerly Zamora, tengo 23 años, soy psicóloga de profesión egresada de la Universidad de San Buenaventura y he trabajado pues con niñas, niños, jóvenes y adolescentes en todos estos procesos de derechos, pero también de sanación y de salud mental. Maya, ¿nos puedes comentar acerca de este proyecto Conéctate? Sí, claro. Conectarte es una iniciativa que nace del Fellowship Caribe, que es con la Fundación Mi Sangre de Juanes. Nosotros nos creamos una iniciativa que trabaje la salud mental, pero desde cosas prácticas, desde qué puedo hacer yo en mi casa si me siento cargado. Entonces le traemos por eso el arte terapia con esto de los cuadros, pero también el tejido y cómo desde el tejer y concentrar toda esa intención en esto me voy a ayudar a gestionar, y cómo desde el aroma, pero también desde la escritura, pero también desde el hacer algo bonito para mí, me ayuda a descargar. Maya, aquí en Corporación se están haciendo actividades ya las que han mencionado, y pues tú estás haciendo arte en la parte de aromaterapia y escritura. ¿Nos puedes comentar acerca de esta actividad, en qué consiste? Claro, la aromaterapia es como esta terapia desde el aroma, desde poner sentidos, desde el traernos al aquí y a la hora, desde el sentido, desde el olor, desde estas esencias madereras, estas esencias frutales que pues nos gustan y que al final de cuentas nos relajan de cierta forma, pero también desde el esquematizar eso que está aquí en nuestra mente. Muchas veces cuando somos ansiosos nos cargamos de una cantidad de pensamientos, sobrepensamos cosas y no tenemos nada claro de lo que tenemos en nuestra cabeza. Entonces desde la escritura, desde el preguntas guías, journalist, como le quieran decir, escritura terapéutica, desde estas preguntas nosotros vamos esquematizando eso que tenemos aquí, pero traerlos acá, plasmarlo, leerlo y poder entender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra vida y con nuestra mente. Pero desde también un espacio ya en el que nosotras preparamos con el aroma, con la música, con una velita que nos traiga esa calma. Entonces todo desde el simbolismo, pero también desde cómo nos descargamos en medio de este simbolismo, que creo que son estrategias y herramientas que nos permiten estar en paz o tranquilos, o bien gestionar estas emociones. A nosotros no nos enseñan eso, y cuando llegan estos espacios y estos episodios de ansiedad, de rabia, de tristeza, los gestionamos de la forma en la que nos han enseñado: a golpes, a puños, a patadas, a gritos, a malos tratos. Entonces, ¿desde cómo lo puedo gestionar yo de una forma sana? ¿Y cómo te has sentido en el día de hoy trabajando con los muchachos? Muy bien. Al principio estaban renuentes porque decían: ay, escribir, yo no quiero ir a escribir, pero están muy tranquilos, sienten que el ejercicio ha sido como de esa tranquilidad, porque realmente es eso, este ejercicio es como de calma, y en la vida no se nos permite estar en calma. Entonces invitarlos a la calma también es incómodo, porque nunca he estado de esa forma. Entonces yo creo que ha sido muy, muy chévere, porque ellos han podido como estar en calma en medio de su revolución, y eso es una ganancia. Thank you.
encontramos ahora con la estudiante de trabajo social Chelsea Molinares, que nos estará comentando acerca de ella. Buenos días, mi nombre es Chelsea Molinares, soy estudiante de trabajo social y bueno, el día de hoy junto a mi emprendimiento que se llama Arte Aguamarina, en donde tenemos distintas artesanías a crochet, quisimos articularlo con el proyecto Conectarte. Esto con el fin de que los chicos a través de su motricidad pudieran canalizar emociones y también pudieran como dejar volar su imaginación, y adicional a eso también pues brindarles a ellos un espacio como de un momento íntimo, un momento a sí mismo donde la concentración pues fuera un factor fundamental para ellos. Chelsea, tu actividad es sobre tejido, ¿nos puedes comentar de qué se trata esta actividad y cuál es el objetivo principal de esta? Bueno, como todo Conectarte, nosotros tenemos varias actividades en las cuales pues el principal objetivo es que ellos puedan canalizar sus emociones, sus sentimientos, pues a través de distintas actividades artísticas. El tejido es una de ellas en donde pues ellos van a poder, pues acá lo estamos mostrando, ahorita les mostramos un poco lo que hicimos, ellos van a poder como utilizar, cierto, la aguja e hilo para poder ellos como concentrarte un poco más, poder canalizar de pronto un poquito de ansiedad, el estrés que muchas veces tenemos. Entonces todo esto a través de un momento, como te dije, íntimo y en conjunto también, pues ahora están en conjunto, en donde ellos puedan como crear a través de pues sus manos. Chisi, ¿cómo te has sentido en el día de hoy trabajando con los muchachos? Bueno, la verdad muy bien, ellos son muy pilosos, muy activos y están muy dispuestos a pues aprender, y pues creo que eso es lo importante cuando nosotros queremos aprender a tejer, porque la disposición es un factor fundamental. Y bueno, nos encontramos con nuestra estudiante de la corporación, Daniela Puello, que hoy nos estará comentando el cómo se ha sentido en la actividad de tejido. Bueno, me he sentido muy bien, ha sido un tiempo relajante y el ambiente es muy agradable. ¿Y cómo te has sentido con la profesora, que es trabajadora social? Bueno, me he sentido bien con ella, una muchachita muy paciente. Gracias, Dani. De nada. Y así finalizamos nuestro programa del día de hoy y queremos agradecerle a nuestra ES Hospital por estar acompañándonos en el día de hoy y principalmente al grupo Conectarte, que tuvo la iniciativa de este excelente proyecto, y por supuesto a Corpoidear por abrirnos el espacio para nuestros estudiantes que conocieran más acerca de la salud mental. Se estuvieron realizando actividades de tejido, de escritura y de aromaterapia. Y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.